más que un conocimiento, se requiere de un entrenamiento diario en cómo aprender nuevas situaciones, el cómo estratégicamente solucionar tantos aspectos gráficos como funcionales y tecnológicos de un sitio. Nunca vaya a dejar de aprender, porque el desarrollo de las tecnologías sobre las cuales funciona Internet está constantemente cambiando. Desarrollador, diseñador, alguien que trabaje en temas digitales, yo creo que lo más importante es que sea, tenga capacidad de autoaprender. Y lo otro en particular, y sobre todo una parte de Internet para mí, es el tema del grupo interdisciplinario. O sea, poder trabajar con un diseñador, tal vez, trabajar con periodistas, trabajar con gente de marketing. Que hayan buenos líderes. El líder de un equipo es el que hace que ese traspaso de información desde un papel, con una idea, con una estructura de un sitio, hasta que el sitio esté vivo, conectado a una base de datos, sea exitoso. Tiene que ser humilde también, porque es importante saber recibir críticas y comentarios sobre el trabajo, porque tu trabajo siempre está expuesto, entonces siempre va a haber, especialmente gracias a las redes sociales, todos, al final los comentarios van a salir siempre sobre las cosas que uno hace. En particular, excepto lo que está haciendo el Duoc hoy en día, no hay una carrera que forme gente de web. La mayoría de la gente que trabaja en web o que yo conozco en web es diseñador gráfico que ha migrado hacia desarrollo de sitios web, pero no es de alguna manera gente que efectivamente estudia algo específico para web. Entonces lo importante es que no le enseñemos como la técnica tan exacta, sino que le enseñemos cómo funciona, porque es la única forma que después ellos puedan evolucionar.